Representativo. ¿Por qué? Ah, es porque ahí. Yo sé que esta es la parte que ustedes más quieren conocer porque es la parte más morbosa. ¡Ay! ¡No manches! ¿Qué está haciendo aquí esto? Como ustedes saben, ya estábamos en renovación de sentimientos, de emociones, de vida y así. Así que el día de hoy les vamos a presentar nuestra nueva mansión. Es presentar, es entrar. Entonces vengan, pasen para que vean, porque les vamos a enseñar dónde es que vamos a vivir. En, pues no sé, un tiempo no definido. No sabemos todavía cuánto tiempo vamos a estar aquí. Pero pues esta va a ser nuestra humilde y hermosa casa por un tiempo. Lo único que sabemos es que realmente en esta casa vamos a hacer fiestas, vamos a invitar amigos, vamos a grabar muchos videitos como los que ahorita están viendo ustedes. Por y los que van a seguir viendo en mi canal, en su canal, en su canal, así que tienen que estar súper pendientes. ¡Por favor! Pero, ¿qué les parece? Mejor ya empezamos para hacer como el tour por toda la casa. Me gusta, pero también tienes que decirles que no les vamos a poder enseñar a detalle todo. Bueno, es que sí, ¿verdad? Es que no limpió de mí. No, olviden lo que dije. ¿Por qué limpiar? No limpias mi cuarto. ¿Qué les dije? El tiempo que estemos aquí, ella va a limpiar y él va a hacer de comer. ¡Y ella va a pagar la renta! Bueno, a ver, ya, cállense. Vamos a empezar por enseñarles la cocina, ¿está bien? Así que vénganse para acá. ¡Uy, está perrísima! Fíjense, una de las cosas que a mí me encanta es que la cocina esté completamente limpia y que no tenga tanto cochinero. Es muy difícil. Entonces, salte. Y llévate esto. No, es muy difícil porque Andy y Misael hacen. Por favor, vean esto. Miren, venga. Dice: me gusta tener la cocina súper limpia. No me gusta que haya nada de cochinero. Asómense, por favor. ¿Qué vas a hacer? O sea, pero a ella le encanta tener la cocina limpia. No, fui yo. Esa has de haber sido tú, Misael. Yo no soy tenedor. O ella. No, yo ni tampoco comiendo. Bueno, en fin. ¿Qué podemos enseñar de la cocina? Pues mira, me pegué en la cabeza. Es que realmente no hay muchas cosas. Hay platos, hay diferentes estilos de vasos, miren. Incluso si también hay, miren, desechables. Desechables no es muy recomendable que tengan en sus casas porque contaminan. Pero lo que nosotros hacemos es que los usamos una vez, los lavamos, los volvemos, o sea, bueno, los reciclamos muchísimas veces. Ajá. Entonces yo creo que por esta parte ya es todo. Aquí solamente hay platos que ya habían en la casa cuando nosotros llegamos. Exacto. Y aquí tenemos obviamente el chile que no falte, de papitas, el aceite y un solo cereal. Entonces, pero si me enseñan la marca, por favor. Creo que nos hace falta surtir la mercancía. No, tienen que ver esto. Nosotros literalmente, así literalmente, cuando llegamos dijimos: vamos a ir a comprar toda la comida del mes. Y no, miren, vengan. ¿Cómo? Antes de que llegues al refrigerador, ya señalan de sus cubiertos. Ok, a ver. Yo no he visto los cubiertos. Uy, wow, esto parece queda contigo. Con esta familia, con esto, en mi país, lo que sabes son quesadillas, rayar queso, el queso, papas, rayas. Y frutas también y verduras. Y con este puedes voltear la tortilla. Así. Y con esto aplastas los limones. Y con esto puedes. El refri no es tan inseguro. Es que están bien tonto. Hasta si te da calor te puedes meter al refri. Sí, familia, a mí también esa escena tan terrorífica. ¿Qué iban a enseñar? ¡No hay nada! Tenemos atún. Sí. Y tenemos mayonesa. Mantequilla. Y también tenemos dulce, no sé qué sea. Eso no es de nosotros. Esta agua, porque somos sanos. Y el congelador es lo mejor de todo, porque aquí está guardado todo lo que queremos mostrarles. Mira, ¿están tres, listos? ¡Dos! ¡Uno! No. Siempre cuando yo estaba chiquita pensaba que cuando fuera yo muy grande iba a tener mi refrigerador lleno de nieves. ¿Y qué pasó? Vamos a ver si creciste. Funcionó. Sí. ¡Ay, no! ¡Otra vez! ¡Tarán! Perfecto, empezamos con la primera nieve de Jamaica. Realmente creo que vamos a hacer un pro.
peor de viviendo solos. O nos vamos a morir de hambre o nos vamos a morir consumidos por las moscas y los insectos raros que se vayan a hacer en esta casa. Eso es cierto. Pero chequen el dato. En esta mesa hay 4 sillas porque somos 3 personas. Ya sé, no tiene lógica. Pero en este momento somos 4 por la camarita que está. Ajá. Fantasma. Siempre tenemos un invitado, entonces decidimos que la mesa tenía que tener 4 sillas a fuerzas. ¿Verdad? Sí. Entonces aquí nos sentamos a platicar, a planear ideas, a y que la tenemos este adorno. Ajá. Les vamos a confesar también algo. Nosotros elegimos este color de sala porque queríamos meterle como un color llamativo. Es un completo desastre. Quisimos meterle un color llamativo, el amarillo y el azul creo que era como que el match, ¿saben? Como que quedaba. Y aparte yo con este color, no sé, como que me siento... Creo que... Otra cosa que para nosotros, este mini team es súper importante, es que nuestra casa tiene que haber como algo que represente como vida. Naturaleza. Y que nos relaje. Pero como ya ven que no funcionamos como seres humanos, pues decidimos... ¡Adoptar a más como extraterrestres! Decidimos adoptar una planta artificial. O sea, solo nosotros sabemos que ella nos escucha y tiene vida. Ajá. Y otra de las cosas que para nosotros es súper importante sentirnos libres y llenos como de aire, así que... Vamos a libre. Decidimos que nuestra casa afuera tenía que tener un balcón donde ventilara muchísimo. Denis, pero espérate. Se te olvidó limpiar el vidrio. ¡Ay, Denis! Familia, ustedes escriban aquí abajito si creen que es justo que digan que yo tengo que limpiar porque no... ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡No puedo ocultarlo más! Ese es un pequeño problema que no los puedo callar y se agarran cantando como pájaros. ¡Horrible! Llegaste, pero no te... ¡No! ¡Voy a desmonetizar mi video! ¡Cállense! Oh, sí, ok. Marita, acompáñanos porque vamos a pasar a la parte más misteriosa de toda la casa, así que vénganse. ¡Ay! ¡No manches! ¿Qué está haciendo aquí esto? ¿Qué es eso? Esto es lo que no podía ver nadie. ¡André! Las llaves. Ok, otra cosa que nos gusta mucho son los pasillos súper largos. Otra cosa que les gusta mucho es ser dramáticas, si te das cuenta. Ey, eso está prohibido. Esto todavía no. ¿Por qué no? Es paso por paso y ya se vio. Ok, entonces vamos a la primera puerta, ¿les parece? Espérense, a mí no me parece. ¿Por qué no? Porque no me avisaste y no limpiaste mi cuarto. Dijimos house tour. House tour, ok. Ok, les voy a dar permiso, pero no me juzguen, no fue mi intención. Entonces, esto está cañón. ¿Esto es tu cuarto? Sí. Ok. La verdad, va a pasar súper rápido. ¡Oh, no! ¡No manches, Misael! ¡No! ¡Qué perro! ¡Qué cochinada! ¡Este es mi padre! ¡Pero no! ¡Me quito ropa de mi maleta! ¡Lo voy a necesitar! ¡Esto es mío, Misael! ¡No manches! Espérate. Mira, esto es trajiste mis tenis. Creo que es suficiente. Podemos dejarlo para que después hagas tu room tour en tu canal. Pero ¿qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Ah, no, eso es secreto. No. Camarita, no. Camarita, no puedes pasar. No puedes. Esta parte es secreta. Es donde pongo. Está muy misteriosa. Ey. Está bien, vamos a salir de tu cuarto y tú lo haces en tu canal. Dios mío. Digan ustedes si quieren que lo haga en mi canal, si no, no, porque tienen que valer la pena. Denle like a este video si quieren que... Y comenten, ahí Misael, haz el video de tu canal porque tengo cosas muy misteriosas y cosas de ellas que ni ellas saben. Y muy cochinas. Sí, ya vi, mi padre. Lo voy a usar. Dios, ok, a ver. Esto no lo pueden abrir. No me dejan abrir a mí ninguna puerta. Este cuarto es el más especial para mí, más representativo. ¿Por qué? Ah, es porque ahí es donde lavo. Ahí lavo su ropa. ¿Ver o no quieren ver? ¡Sí! Ok. Entonces, aquí tengo mis utensilios. ¿Ustedes creen que todas las niñas guardan como sus planchas, sus brochitas y así? Pero yo en este cuarto guardo algo que me ha marcado por... pues por toda mi vida, ¿no? Tu corazón. Casi. Pero venga, pásenme. Mi escoba, mi trapeador y mi recoge. ¡Ya la va! Ya, pues mucho bullying por no, ahí. No, pero espérate. ¿Qué? Es algo que te describe, entonces tienes que andar todo tu camino por eso. No sé qué dije. Ya, vamos a ir. Muy triste ser la adulta. Vénganse. No eres tan adulta. ¿Y ahora qué es? ¿Puedo abrirlo? Pues sí. No es mío. Ah, ese es de Misael. Uy. Camarita. Pero creo que aquí hay algo. Aquí era donde asustaba, ¿no? ¿Qué crees que hay allá adentro? A ver. No lo escucho.
¿Crees que hay un fantasma? Miren, si se escucha el... es porque hay algo. No creo que haya... Ok, ahí traigo la uña sucia. Vengan, aquí es donde siempre nos desahogamos porque no hacemos del baño. No, Misael. Ey, huele bien. ¿Qué cochina? ¿Quién pone sus jabones en el cerillo ahí? Pues ay, es que no tiene un lugarcito para ponerlos y ellas los tiran al piso. ¡Ay, Karen! Eso es una completa mentira. ¿Qué es esto, Misael? ¿Acaso haces brujería? No se los quería decir, pero miren. No puedo. Este lobo es de la brujería. Es más. ¡No manches! O sea, es niño y yo que sepa cuando haces pipí, no te limpias. No, eso no es mío. ¿Te la pasas haciendo pipí, popó? Te la pasas presumiendo que me... Mira. Ay, no. Yo ya, no quiero que me estén juzgando, es mi baño, puedo tener lo que Dios es no. Es que no te juzgamos, solamente queremos saber si haces mucha popó. La neta sí. Ay, ay, asco, ya. Con razón huele a drenaje. Ey, ey. Ahora, espérense, yo sé que esta es la parte que ustedes más quieren conocer porque es la parte más morbosa. Es la parte, es mi cuarto y el cuarto de esta princesa. De verdad que hay muchas cositas aquí que, oh Dios mío, ustedes saben que Denise y yo siempre es como... Sí. Y son que cositas estar... porque ya saben. Ustedes, a ver, antes de que abramos el cuarto, ¿creen que Andrea y yo tenemos el cuarto limpio o sucio? A ver, es que la verdad, abajito. Por lo general, las mujeres siempre que nos arreglamos, bueno, al menos yo tengo un cochinero. Siempre. Sí, siempre. Entonces, sin excepción. Bueno, ellos creen que la que tiene cochinero en este cuarto eres tú. Ok. Eres tú. Ah, yo. Sí, tú. Sí. Entonces, están listos para la puerta estelar. ¡No! ¡Oh! Es que mira, te voy a con. Pesar algo. ¿Qué? Yo sé que cuando íbamos a grabar, tú y Denise. ¿Por qué está mojada la escoba? Porque acabas de... Misael, fuiste tú. La metió a lavamanos. ¿Yo? Sí, ahorita. No seas mentiroso. A ver, ya cállate. Ok, mira, espérate. Es que te voy a confesar algo. ¿Qué? Yo sé que cuando antes de que llegaras el Bolas para grabar... El Bolas es el camarógrafo. Sí, es el de camarita. Tú habías limpiado el cuarto. Así es. Yo sé. Pero yo no sabía qué ponerme. No manches, Andrea. Entonces empecé a sacar mucha ropa de la maleta. ¿Y volviste a ensuciar? Sí. Hiciste un cochinero. Sí. Entonces, pues ellos van a ver. Y dudo mucho que hayas limpiado los calzones. Los calzones. Los que fueron castigados. Los sucios. Los sellados. Los que huelen a... Sí, la cosa. No. ¿Y ahora? Pues ni modo, ya, Andrea. ¿Qué hacemos después? ¿Qué? El room tour. ¿Y no pasamos? Uh-uh. ¿Ni un poco? Bueno, poquito. Ya, pásenle, ya pasaron al niño. Ahí está ahí. ¿Qué dijeron? Vengan. ¡Nuestro cuarto! Pero miren, lo que ustedes no saben que no solamente tenemos una cama, porque obviamente no vamos a dormir Andrea y yo juntas, porque si de por sí nos vemos todo el día, ¿se imaginan lo que sería dormir todavía juntas? Ya es demasiado. Y parte ¡Se duerme juntas! Y parte de esta evolución fue pues que queríamos ser un poco más libres, así que mandé a Andrea a dormir arriba. Y así tiene que subir por la caracola ustedes mágica. Como pueden ver, este es el caracol que apunta directamente hacia mi habitación. Así que, pero yo creo que no podemos subir a tu habitación porque yo quiero que sea sorpresa. Exacto, esta es una super sorpresa, el cual no les podemos enseñar la habitación de arriba porque hay muchas cosas muy extrañas. Y porque yo quiero que ustedes digan aquí abajito si quieren que Andrea haga el room tour de esta habitación completa con nuestra ropa y nuestros secretos, así, aparte que nos suba. ¿Te das cuenta que tienen muchas cosas que decirnos? ¿Quién quiere? Así que escriban todas las respuestas. Todo, todo. Porque se los prometemos que las vamos a estar súper leyendo. Entonces, yo creo que una cosa que sí podemos adelantarles es el baño. Porque yo quiero que vean cómo Andy tiene el baño. No. A ver, antes del baño yo les quiero adelantar algo. Esto. ¡Que no fijan! ¡Que no! Pero es parte de Dios, Andrea, ya es suficiente, es un adelante. Si quieren ver más. No, ya me retiro, me voy, ya no puedo más en esta grabación. No te vayas, Andy, por favor. ¡Quiero! ¿Entramos? Sí. Oye, creo que tu bota de basura no lo puedes enseñar. Me huele mucho. Pues creo que no es muy interesante que digamos, es un baño normal. Era como el caballito capuchi cuando por eso, tun, 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 pero ese caballo bailó. Es que realizó. Es que la gente habla mucho y no se callan, la verdad es un... ¡Ah!
Yo no fui. ¿Yo? Ella. Es que tienes rímel en los dedos. Cuéntales, cuéntales, no te hagas. Me podría manchar. Les voy a contar que cuando íbamos a empezar a ver este video yo tenía las uñas súper, súper, súper destrozadas. Entonces dije, es que yo no puedo salir. Una duda, ¿y por qué no fuiste a Estudio Z? Pues porque estamos en Mazatlán y Estudio Z está en Tijuana. Bueno, el punto es que dije, ¿qué hago? Ay, me duele la mordida. Dije, ¿qué hago para que se vea un poco mejor mis manos? ¿Quieren ver? Me puse rímel y miren, es solamente esto, es no te preocupes, miren. Se te ve padrísimo. Miren. ¡Qué engaño! La realidad es que mis uñas son así y les puse rímel para que ustedes me vean un poco más bonita. Ya, güey, ya. Oye, qué linda. ¿Algo más que quieran enseñar de nuestro aburrido baño? Esto. No, eso no. Lo que les voy a enseñar es que en la vida mía y de Andrea nunca pueden faltar los brillos. O sea, sí, ¿verdad? Sí. Es nuestra paleta de brillos que nunca falta, así que la van a encontrar en todas partes de nuestra casa. Ahora sí, yo creo que es suficiente por aquí. ¿Qué te parece si te bañas? Pero no ahorita, Misae, ya me bañé y no me gusta bañar. Misae quiere ver cuerpos de mujeres. Ok, entonces familia, pues yo creo que ya es todo, ¿no? Lo del cuarto, porque la parte de arriba es sorpresa para el canal de Andy, así que tienen que estar súper, súper al pendiente. Ey, pero no dijiste que tenemos tele, aquí podemos ver todos tus videos, si quieren ir a verlos. Y que realmente por la ventana podemos ver todo Mazatlán. No, no es cierto, no vemos Mazatlán, vemos a todos los chicos que se asumen por ahí. Todos los... Sí, es súper importante para nosotros. No, pero no les hemos enseñado lo más importante de toda la casa. No, más es la cochera. La alberca que te tiene. ¡Uy! ¡La alberca! Es que pero fue... la tenemos, pero ¿qué creen? No podemos bajar. ¿Ya vieron? Y esta es nuestra vista de todas las mañanas. Está perris. Bueno, más o menos. No, sí está súper cool, nos encanta y aparte el aire entra súper rico. Me gusta. Así que, pues sí, aquí yo me acuesto y veo mis videos, o los videos de Andy, o los videos de Misa, o pongo reggaetón, o pongo perreo, música de banda, dependiendo cómo amanezca mi estado de ánimo. Ahorita estoy un poco dolida, estoy un poco triste, así que si ustedes saben una canción de desamor, ya saben, recomiéndenmela aquí abajo. Mira, que se suscriban a este canal. Ah, a este canal, y al canal de ella, y al canal ella, de Misael. Pues el mío también, Misael Pichas. Este video ya no lo vean, ya no quiero que lo vean. Este no, este sí. Sí, este sí. Este y todos los que salen aquí, menos este ya no quiero que vean. Este está muy feo. Ah, me gusta, sí. Es suficiente. Vámonos ya. Vengan, sí. Camarita, tú sal primero. Vamos, vamos, adiós. Adiós, cuarto mío. Dale, la brujita me está volteando. Adiós. Llegó alguien. Oh my god, tenemos invitados en la casa. Yo creo que ya terminamos el recorrido. Es que la verdad nuestra casa es muy pequeña, literal nada más dijimos un cuarto donde quepamos los tres y pues esto fue el resultado, esto fue lo que encontramos. Es un depa pero muy a gusto, muy cómodo. ¿Qué demonios hago yo con la escoba? Es tu instrumento personal. De trabajo. De trabajo. Puede ser. Y pues yo creo que ya, familia, este fue el recorrido de nuestra casa, el lugar donde vamos a estar compartiendo estos últimos meses. ¿Por qué dije últimos meses? Ah, porque nos vamos a mover de lugar otra vez. Exacto. Probablemente ustedes díganos más bien a qué ciudad les gustaría que nos fuéramos a vivir. Ya sé. No sé, Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara, ni quiero Guadalajara. Pero sí, aquí vamos a... Ciudad de México también. Ya lo dijo él. Pero también otra vez. Dos veces. Ok, el chiste es que aquí vamos a estar mientras estemos en la ciudad de Mazatlán y pues ustedes van a estar viendo todas nuestras travesuras en nuestros Instagrams que les vamos a dejar aquí abajito. Aparte, ya nos vamos a empezar a hacer bromas súper extremas. Desde ahora, en este preciso momento, declaro la guerra. En contra de mi peor enemigo. Misael y de ellos. Andrea y de ellos. Entonces tienen que correr a nuestro Instagram que les vamos a dejar aquí abajito para que ustedes van a ver todo el desastre que hacemos por allá día a día. Y pues nada, familia, yo y creo que... Y también tenemos una super noticia, así que vayan en este momento a nuestro Instagram porque vamos a estar en Hermosillo y pues obviamente queremos conocer a todas las personitas que se encuentran allá. Así que vayan y que se enteren. Ajá, y entonces no se pierdan nuestro Instagram también porque pues ahí vamos a estar posteando todas las fechas en las cuales vamos a estar nosotros presentando un show súper bonito donde los podemos conocer a todos ustedes. Estamos ensayando muchísimo para que quede. Un ejemplo, por favor. Por favor, den un pedacito. Vamos a cantar los tres, así que no se lo pueden perder. Y pues yo creo que pues ya es todo, ¿no? Así es. Pues ahora sí, familia, si este video les gustó, Misael. No fui. Si este video les gustó, no se les olvide darle like, compartir y seguirnos en nuestras redes sociales que los vamos a dejar por aquí. Y fue un placer. Sí. Fue un placer para nosotros tenerlos aquí en nuestra casa el día de hoy. Los queremos mucho. Bonitas vibras.
Bye. Adiós. Adiós. Ahora sí, ¿quién va a poner la música? Yo pongo. Okay.